equipo está a la altura de las circunstancias y se merece codearse con los mejores. El entrenador ha desafiado a sus futbolistas para que den un golpe sobre la mesa que sirva como aviso para navegantes la próxima temporada. La suerte está echada. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Por si acaban de volver, no se han perdido casi nada. Bueno, Julio, ¿a quién destacarías como el hombre del partido? James Maddison es un jugador muy creativo, pero, a ver, no es fácil ser tan creativo y jugar tan cerca del área rival, donde hay menos espacios. Es espectacular verle jugar, yo disfruto mucho con él. Donde más daño hace es un poquito escorado a la banda izquierda. Me parece bien, no tengo ningún argumento para refutar lo que has dicho. ¡Cristiano Ronaldo! ¡Eso está muy lejos! Reguilón. Højbjerg. Son. Han pasado 15 minutos. Parece que ningún equipo es capaz de romper el candado. La pelota salió y es saque lateral. Lemar. Los pases se suceden muy rápido. Gómez. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Sí, si quería hacerlo mal, se ha esmerado. Grandísimo control. Tienen la oportunidad de contraatacar. Consigue salir. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Son Heung-min. Menuda birria de pase. Un balón para... ¡Atención con el disparo! ¡Gol! Y el gol sube al marcador. Aquí llega por fin lo que tanto estábamos esperando. Lo que tanto estaban buscando. Que lo dejan respirar. Le da aire a su equipo. Es mortal. Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Son Heung-min. Marcan el primer gol del partido. ¿Cómo de relevante puede terminar siendo esto? Esto les va a dar muchas más opciones ahora. Carvajal. Vuelca el juego a la banda derecha. Ese balón no va a llegar a su destino. Consigue conectar el pase. Menuda birria de pase. Maddison quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Vio el pase, que además era muy claro, pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. Pase a la banda izquierda. Bien medido. Ha visto la carrera. A ver qué se saca de la manga. Busca el remate. ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador. Se los están merendando. Intencionados o no, la verdad es que este tipo de disparos son siempre una pesadilla para los porteros, ¿eh? Una pesadilla. Es que con la defensa en medio... Y esto está 2-0. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Suena el pitido que señala el descanso del partido. ¿Cómo ves el partido? Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. En el marcador, 2-0. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. Pase en profundidad a Cristiano Ronaldo.
y logra alejar el peligro. La lleva más. Remata. ¡Gol! Pues nada, otro más. Una diferencia de 3 goles se antoja insalvable. El pase llevó a sus pies tras una carrera muy inteligente. La defensa se quedó estupefacta.